Qué ingeniado, tan espectacular. ¡Tarán! Genial. Diga pues, ¿hoy será un día? Genial. ¿Me va a dar un besito en la boca o no? ¡Asquerosa! Perdele, mi primo, conectamos guaya, aparto en el techo de la abuela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Esta es una locución para todos ustedes. Mentiras que no. Mira, no, venga. Lo que pasa es que ustedes saben que yo tengo muy pocos amigos, ¿cierto? Pero yo tengo de esos pocos a unos que yo amo con todo mi corazón. Y a este hombre yo lo amo y lo admiro profundamente porque este man es demasiado teso. O sea, ustedes no saben la mente que tiene este hombre y el poder que tiene en su mente para hacer muchísimas cosas. Y les estoy hablando en este instante de Juan David Restrepo. Sí, el mismo actor, el que ustedes conocen, con el que llevo muchísimos años teniendo una amistad súper bacana. Y resulta que este hombre hoy me habló de una película que próximamente viene. Y pues, o sea, ustedes no saben, ay, de lo que se trata esta película. Se llama Migrantes, mi patria. O sea, y entonces me contó que esta película nos va a contar muchísimas historias acerca de lo que son los migrantes. Y los migrantes no son los venezolanos que están en nuestro país buscando una oportunidad. Los migrantes no son los colombianos que están en Venezuela pasando tantas necesidades. No, migrantes somos todos los que estamos buscando sueños, los que nos vamos a otro país fuera de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestra esencia, los que necesitamos llevar una oportunidad a nuestras casas de tener mejor
mejor comida, de tener mejor educación, de tener mejores proyectos, de tener mejor oportunidades para todos los seres que queremos. Esos son los migrantes, son las personas que sueñan, que van más allá, que luchan, no las personas que estamos acostumbrados a ver en un semáforo, los que están pidiendo. Todos nosotros los que estamos buscando una oportunidad. De hecho, hasta en nuestro propio país todos podemos ser migrantes, porque nos vamos a otra ciudad a tocar puertas, a buscar oportunidades. Y esta película, Migrantes, mi patria muda, oiga, fue hecha con todo el amor del mundo por tesos de la televisión colombiana, que yo admiro, Alejo Aguilar, Ana Karina Soto estuvo ahí, María Fernanda Yepes, o sea, no, esto va a estar buenísimo. Yo me les quito el sombrero a todas estas personas que son tan tesas, tan originales, y todos los que están en la calle tocando puertas y buscando una oportunidad. Este hombre está haciendo obras muy bonitas. Y está llevando mercados, está luchando por estas personas, está en carreteras diciéndoles a ellos que pueden, que sigan. Y mientras que el flaco termina de hacer la comida, entonces resulta que me enorgullece hablarles de este tema, y por eso me extendí un poquito, porque yo quiero que ustedes vayan y sigan a Juan David Restrepo, actor, y se enteren de este proyecto tan maravilloso que está haciendo. Y obviamente vayan y sigan el Instagram de la película Migrantes, mi patria muda. Migrantes, mi patria muda. Para que se den cuenta de todo lo que viene y para que la esperemos ansiosamente como lo estoy haciendo yo, que dentro de 6 meses, si es posible, va a estar al aire para que todos la disfrutemos, aprendamos y seamos migrantes de sueños, migrantes de vida y migrantes de oportunidades. ¡Mua! Para todos esos migrantes que me están viendo, fuerzas, porque sí se puede, porque podemos luchar por nuestra familia y porque podemos ser muy, pero muy exitosos en lo que nos propongamos. Adelante, mis amores, que Diosito siempre va a estar de nuestra mano. Chao.